Atención amigos y amigas, porque tenemos una noticia de último momento para compartir con ustedes. Es importante que el Breaking News sea parte de este programa. El Breaking News, o sea, noticias que a ustedes les tienen que llegar, noticias relevantes. Tiramos un Breaking News, Mati, si puede ser, por favor, gracias. Hoy se cumple el aniversario número 172 del fallecimiento del general don José de San Martín. ¿Pero se murió? Murió. No, primero eso. Primero es un dato que, bueno, nada. ¿Pero estaba mal? Entiendo que estaba enfermo. ¿Qué, estaba enfermo? ¿Qué aniversario cuánto? 172. Por ahí de viejito. Murió grande. Claro. Murió de grande. De viejito. Murió de grande, exactamente. Sí, no se sabe. 172 años desde que murió el general don José de San Martín. Qué tipazo, ¿eh? Uno de los próceres favoritos de este programa. Sí, claro. Creo que igual en este programa gana Belgrano. Pero, porque son muy progres. Porque es Radio Con Vos. Muy progres. Sí, porque les gusta el lado como medio abogado progre. Y San Martín, como era milico, de carrera, les da urticaria. Yo tengo cierta simpatía por los milicos. ¿Viste? Chau, ya el zócalo. ¿Viste? No metamos a todos adentro de la misma bolsa. O sea, no. Cuando estaba San Martín se podía ir por la calle. Yo no tengo esa concepción, ¿eh? Escucha. Sí, por algunos. Pero otros no. Pero es verdad que Belgrano cae más simpático en un sector un poco más progre. Yo no soy Aleberco, ¿eh? No te confundas conmigo, ¿eh? Que... Si es Aleberco, el sector rojo le cae bien. No, porque el general Perón era militar. Sí, ya sé, viejo. Ya sé que sí. Pero era otras cosas también. Bueno, lo que te quiero decir, sí, les quiero decir a ustedes... La novedad que tiraste, el notición. Es el notición. En último momento. Quiero arrancar con info. Sí. Hoy me dije, quiero arrancar con info. ¿Te lo planteaste como un objetivo a la mañana? Sí. Y sí, quiero hacer periodismo. Hoy quiero hacer periodismo. Así que vamos a apurarnos antes que se me pase. Por favor. ¿No? Aprovechemos esta inspiración. Hay un tuitero, el tuitero es @favipa90, que compartió un documento histórico que dice lo siguiente. Cito, dos puntos. A ver. 1817. Campaña de Chile. Sí, señor. El general San Martín remite dos banderas tomadas al enemigo. Una en la costa de Valparaíso y otra en Rancagua. Es decir, amigos y amigas, dicho en términos formales y de la época, traducido al lenguaje futbolero y a nuestro tiempo histórico, San Martín le choreó dos trapos a los realistas. ¡Claro, señor! ¿Sabés por qué? Porque son todos puntos. ¡Ya Panamá la bandera! ¡Qué época de la Copa Libertadores! ¿Eh? ¡Qué la que meter! Una gran época de la Copa Libertadores. Ahí había que poner fuerte de verdad. Ahí sí que tenías que ir a jugar a visitante, ¿eh? Claro. Andá a jugar a visitante ahí. Otra que ahora... No, porque no pudimos dormir porque en el hotel nos tiraron fuegos artificiales, cagones de mierda. No puedo usar en mi tribuna las banderas que le robé a otro club. No, las puedo mostrar. No, porque en el entretiempo me cortaron el agua caliente. Sí. Se demoró el avión. Dejate ¡Es burro! Joder. Cruzó el tipo. ¡Asma tenía! ¡Es burro! Llegó a jugar. ¡Asma tenía el chabón! ¡Me estás jodiendo! Gota tenía además. Y también. Sí, estaba hecho pelota. Déjense de joder, cagones. Dice que murió el Sgt. Pepper, que era otro que cruzó los Andes. Buen tipo, Sgt. Pepper. Es por eso que el departamento de jingles históricos de mejor país del mundo ha preparado las canciones de cancha sanmartiniana. Me encanta esto. En este día tan relevante. Atención, niñitos y niñitas del otro lado, a los del asientito de atrás, que van a aprender en mejor país, porque en definitiva, ¿para qué usaríamos un medio masivo de comunicación si no es para que quede algún tipo de mensaje? Claro que sí. Positivo. Didáctico. A eso me refiero. Exacto. ¿Cuándo San Martín se quedó con los trapos españoles? Él y todo el ejército de los Andes cantaron lo siguiente. Atención. Le robamos la bandera, le ganamos Chacabuco, avanzamos a Santiago y lo vamos a liberar. Y lo vamos a liberar. Lo vamos a liberar. Lo vamos a liberar. Así cruzaron de la croqueta los Andes. Ahí ya se usaba sacarle la S final a las palabras para que quede más rudo, ¿viste? Como más potente. Sí, totalmente. Lo vamos a liberar. Lo vamos a liberar. Entre San Martín y Rivadavia había pica. Esto se lo voy a contar un ratito. Sí. ¿No? Porque no se querían mucho. No había ahí como feeling. No se querían mucho. Eso lo aprendimos con Felipe Piña. Uh-huh. Pero Felipe Piña también nos ha dejado su enseñanza de que luego de pronunciar su famosa arenga de seamos libres, que lo demás no importa nada, el ejército de los Andes cantó esto. Escuchen, corra la hora, si hace falta, la vemos en pelota.
claro. No me importa si no hay plata, Charqui no va a faltar. Charqui no va a faltar, está bien. No le vamos a importar nada, que lo vamos a liberar. Vamos a liberar, claro que sí. Hermoso, lindo. Es muy importante Felipe Piña en todo esto que estamos haciendo, porque cuando le preguntamos a Ian, ¿tiene rigor histórico esto? Dijo, sí, lo saqué todo del sitio de Felipe Piña. No es joda, ¿eh? La respuesta fue esa, en serio. Así. Por eso con un rictus que totalmente como... Es gracioso porque es verdad. Sí, claro. La respuesta. Atención, porque lo anticipábamos recién, entre San Martín y Rivadavia había pica. Claro. No había buena vibra. Por eso Don José le dedicó este tema. Vos sí que sos botón. Yo me crucé los Andes y vos en tu sillón. Qué lindo. Rivadavia, vos sí que sos botón. Yo me crucé los Andes y vos en tu sillón. Qué cagón Rivadavia. Qué lindo todo, ¿no? Sí. Luego de ganar las batallas de San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, el Libertador y su ejército marcharon agitando el siguiente tema de cancha. Te ganamos en San Lorenzo, vas a correr. Te corrimos en Chacabuco, no te olvidé. Percha, no te olvidé. En Lima ya vas a ver. Claro, claro. Todo rigor histórico. Llegaba, ¿no? Llegaba muy manija. Perfecto. Venía de tres al hilo. Sí, porque claro. Maipú, bien percha. Claro, sí, señor. Bien percha que lo hicimos. Okay. Por último, el ejército de los Andes tenía su propio cántico que narraba las hazañas del general Don José de San Martín. ¿Quieren escucharla? A ver, favor. Claro. Menos mal. Dale, alegría, alegría, mi corazón. ¿Ya conocían la canción de Fito? Sí, lo digo muy bien. Cruzó los Andes, Libertador. Ah, muy bien, claro. Ya vas a ver. Cuando Pele sale con vos vas a correr. Claro. ¡Dale! Sí, señor. A todos los realistas los ensaltó. Claro. Cuando me gustó la parte de ya vas a ver cuando pele el sable corvo vas a correr. Sí, claro. Sí. Y sí, señor, a todos los realistas los ensartó. Sí, ahora, escuchás esto y cruzás los Andes en ojotas y caminando para atrás, boludo. Ay, la motivación total. Así se motivaban les chiques. Así que imagínense. Y vos fijate lo que era en aquellos tiempos, porque había canciones de cancha, pero ni una sola, ni un solo... Insulto. Ni una sola provocación xenófoba, nada. No. No. Y no, porque no, todavía no se entendía bien qué era qué cosa. Claro. Entonces, como no había para decir chileno, claro. Era como... Era todo no. Lo mismo. Hay que ver qué cantaban los realistas, ¿no? Claro, los realistas sí. Éramos indios. Claro. ¿Y en el ejército de los Andes no había mucho moreno? Había, además, claro. No me refiero al prócer, ¿eh? Sino a, mulato. Claro. Al color. Sí, claro. ¿No? Mulato. Cuando empezó con Escuchan, corra la bola, temí lo peor. Sí, 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 sí. Pero no pasó nada en Casanova. No era... No tenía que ver con Casanova. No tenía que ver con Casanova. No. Menos mal. Sí, menos mal. No, la hinchada de Chicago todavía no existía. No existía todavía. No. Bueno, amiguitos y amiguitas, esperamos que hayan aprendido. En el 155-379-8990, ustedes nos pueden contar qué han aprendido de esta jornada. ¿Qué les ha quedado? ¿En serio? Sí, claro. Ah, bueno. También pueden ser los niñitos y niñitas, los claro, asientitos claro. De atrás. Pueden ser ustedes también, grandototes. Yo les quiero decir que yo, así como me ven, sí. Supe ser un especialista ajá. En San Martín en algún momento. De hecho, soy medalla de bronce de él. Se hacía una especie de evento sanmartiniano. Enloquezco. Que yo estudié ahí para no rendir matemática. Y dije, yo represento a la escuela en el sanmartiniano, pero matemática me la dan por aprobado. Responsablemente la escuela dijeron, hecho. Negociaste, fuiste a la paritaria. Como corresponde. Sí. ¿Y qué onda? Y salí tercero porque en la final me preguntaron a qué se hacía referencia cuando decía que San Martín había luchado contra los visigodos. Y yo, que ya estaba en cualquiera, dije, unos gordos en bicicleta. Claro, espectacular. Y no, me dieron, esto es real. Esto es todo real, me dieron claro. El tercer puesto y casi me expulsan también. Bueno, ¿no? Pero es una linda enseñanza también. Sí, sí. Hoy es un día de enseñanzas. A ver qué quieren ustedes compartir con nosotros.
imposible no cantar estas canciones con las versiones no deconstruidas. ¿Eh? Ya, ah, tranquilo, tranquilo. No. Perfecto, zafa todo, muy bien. ¿Qué más quieren encontrar? Rigalaya botón, rigalaya botón. No dejaste la deuda, la puta madre que te parió. Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Me gusta que estén aportando también, complementando las enseñanzas. Marini, en época de San Martín y Belgrano no se llamaba Copa Libertadores, se llamaba Copa Nosotros. Tienes razón, boludo. Es espectacular el dato. Es verdad. Es espectacular el dato. Porque, sí. Y además todavía no habían concretado el hecho en sí. No, claro. ¿No? O sea que ya jugábamos una Copa Libertadores más reducida. Era Copa Falta un Rato. Claro. Ahí está. Copa dentro de un rato. De hecho, las Copas Libertadores surgen ese arroz histórico. Claro. Donde se dice, ¿por qué no un torneito? Los chicos son míos. Las famosas pre-Libertadores. Exacto. La liguilla pre-Libertadores. Uy, no te puedo creer, viejo. Se murió San Martín, pero yo lo vi en la tele siempre. Con tranquilo, hermano. El otro viejito, el que estaba siempre. Qué cagada, viejo. Sí, es un cagadón, hermanito. Sí. Pero bueno, así son las cosas, lamentablemente.